Acá estamos. Ahí estamos. Bueno, Oscar, están lanzando Unidad Ciudadana, están visitando diferentes provincias. En este caso le toca a La Rioja. ¿Cómo se sienten ustedes de llegar acá a la provincia y cómo vienen ya recorriendo las otras provincias? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá en la tierra de Quiroga, de Chacho, de Angelelli, y con compañeros de aquí de La Rioja que han entendido el mensaje de la compañera Cristina Kirchner, que cuando fue electa senadora dijo: Unidad Ciudadana vino para quedarse, y nos ha encomendado la tarea de construir Unidad Ciudadana en todas las provincias de la Argentina como la herramienta electoral con la cual vamos a disputar las elecciones presidenciales del año 2019. Ya venimos de hacerlo en Salta, en Corrientes, en Córdoba. Bueno, hoy estamos aquí en La Rioja, después tenemos previsto Misiones, San Juan, y así vamos a seguir por todas las provincias, llevando básicamente el mensaje de este espacio político, que básicamente significa de que nosotros somos opositores a este modelo económico, social, cultural, que está empobreciendo y explotando al pueblo argentino, que está persiguiendo los dirigentes políticos opositores, que se ha intrometido en el Poder Judicial de una manera obscena, que ha roto la política internacional bilateral y amplia que se había llevado adelante, que ha endeudado al país de una manera escandalosa, que han hecho negocios Macri y los amigos del poder escandalosos para ellos, en perjuicio del Estado. Recordemos solo los Panama Papers, el blanqueo del hermano del presidente, de la familia, el escándalo del correo, los aportes truchos, todos los negocios que están haciendo con las empresas que responden al círculo al círculo íntimo del presidente, y que además lo más grave de todo es que deja sin futuro a los argentinos y en especial a los jóvenes. Por eso nosotros venimos a transmitir el mensaje de que estamos absolutamente en contra de este modelo y que queremos que el presidente recapacite y cambie esta política, porque esto es una política que le hace mucho daño a la sociedad argentina. Diana, es ahora muy fácil transmitir ese mensaje porque la situación que está viviendo el pueblo en general es muy crítica, y hoy la gente no ve tanto en los medios de comunicación los mensajes que, por más causas y cuadernos y fotocopias y todo lo que se está armando, no logran convencer, porque el ciudadano común ve el bolsillo y ve que cada vez le alcanza menos la plata. En ese sentido, el mensaje que ustedes transmiten de esto, que de un gobierno que está embargando de alguna forma el país, ¿es más fácil transmitirlo? Es más fácil porque no solo Unidad Ciudadana es un instrumento electoral, sino que es la manera en la que Cristina nos ha encomendado estar al lado de quien sufre, de quien queda desempleado, de quien pierde la esperanza. Por eso es un poco organizar la esperanza, ¿no?, de caras al futuro, para que, bueno, como dirigentes sientan que va a haber siempre una Cristina Kirchner en quien le toque ocupar un rol de representar la soberanía popular en la Casa Rosada, que va a volver a darles una vida de felicidad. Así que es más fácil, pero sigue siendo trabajoso, más allá de que, por supuesto, la realidad es tan palmaria, el cierre de pequeños comercios, el cierre de pymes, la falta de empleo, gente que ya no puede mandar a sus hijos a las escuelas viniéndose abajo. En nuestra provincia, en la mía, la de Buenos Aires, en Moreno, perdimos a una docente, directora de escuela, y al encargado del lugar en una explosión por una falta de mantenimiento estructural del lugar donde funcionaba la escuela. Bueno, creo que se va tomando mayor conciencia cada día, y el pueblo la tiene, pide unidad de la dirigencia opositora, pero no va a elegir a cualquiera de esa dirigencia opositora. Entonces, bueno, estamos instalando que acá está el instrumento electoral con un programa que ya fue conocido, que habrá que mejorar, aggiornar al nuevo tiempo, porque el país que nos va a dejar Mauricio Macri es un país catastrófico, superendeudado, desbastado, pero que eso es lo que venimos a llevar adelante.
Hay un modelo de país que busca llegar a los pobres, pero desde el peronismo, que no logra instalarse por el poder real del país, el poder real de esas familias que son las dueñas del país, aparentemente. Un poder económico que siempre que Calvo trata de ubicarse para los pobres, siempre lo voltea. En ese sentido, ¿cómo se proyecta hoy esta unidad ciudadana y esta herramienta electoral? En la segunda pregunta, ¿cómo sería? Bueno, primero, Unidad Ciudadana es un frente político constituido por partidos nacionales como son Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, el Frente Grande, Colina, y otros partidos provinciales que se van adhiriendo a esta propuesta como frente electoral o como frente político, que parte de esa premisa, ¿no?, de estar absolutamente en las antípodas de este modelo. Este es un gobierno de hipócritas, de mentirosos, que yo creo que ya la gran mayoría de la sociedad argentina se ha dado cuenta que vinieron para gobernar para unos pocos, para los ricos. Lo único que han hecho es bajarle los impuestos a los ricos, subirle los impuestos a la clase media y a los sectores populares, dejarlos sin trabajo, sin ingresos, y tratan de robar y de saquear lo más posible en el poco tiempo que le queda. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que no sea volver al pasado, porque nunca se puede volver al pasado. Como decía recién Diana, queremos organizar la esperanza del futuro y queremos trabajar y elaborar propuestas de gestión de gobierno para el año 2019 en adelante y para llevarle al pueblo argentino la felicidad que se merece. Yo solamente quiero que los argentinos recuerden, en especial los riojanos, cómo era el país en el año 2015. Había problemas, claro que había problemas, porque toda la sociedad lo tiene, pero era un pueblo feliz, alegre. Festejábamos nuestras fiestas patrias, teníamos Tecnópolis, la fiesta del Bicentenario. En todas las provincias, en todos los municipios, se conmemoraban las fechas recordatorias de sus héroes, de sus patriotas. Discutíamos por impuesto a las ganancias, por ver quién ganaba. Se discutía si un obrero de la construcción tenía derecho a viajar al exterior, si el hijo de un taxista podía ir a la universidad. Y hoy la gente tiene bronca. Hoy la gente está desahuciada, hoy la gente está de mal humor, hoy nuestro pueblo está en una situación que no solamente la están destruyendo económicamente, sino que la quieren destruir anímicamente. Este es un gobierno que no quiere ciudadanos, quiere peones. Macri se comporta como un patrón de estancia y lo que quiere son peones que estén a su servicio, que con condiciones casi de esclavitud, y así, bueno, rememorar esta Argentina que ellos dicen, ¿no? Volver atrás 70 años, volver a la Argentina de la década del 30, donde no había derechos laborales, conquistas sociales, no había salud pública, no había educación pública, no había salarios dignos, no había fuente de trabajo, no había industria, no había ciencia, no había tecnología, no había universidades. Y yo creo que el pueblo argentino no va a avalar que este proyecto siga más allá del año 2019. Diana, este proyecto que se está dando es gracias a un sistema que hay. El basamento es una estructura de la democracia, una democracia que sin duda tiene muchos errores. Pero hoy estamos viendo que el error más grande es quizás esta estructura, donde hay un poder judicial que puede meter cosas cualquiera, que puede hacer lo que quiera a pesar de la ley, y que avanza como si nada, con una violencia de uno o de otro, pero hace lo que quiere. En ese sentido, ¿cuál es el desafío de ustedes para poder cambiar esta estructura, que no es solamente de Argentina, sino se da en toda Latinoamérica? ¿Cómo se pone en freno esto? Más allá de esta democracia degradada a la que vos te estás refiriendo, nosotros creeremos llegar, que la soberanía popular llegue nuevamente al poder a través de las urnas. No pensamos que sea correcto alentar ninguna ruptura institucional anticipada. Luego, accedido al poder, lograr la interactuación de poderes, pero en independencia que a cada uno le corresponda, y hacer su saneamiento, bueno, será retomar la democratización de la justicia y un montón de medidas ayornadas al cuadro político con el que nos encontremos. Yo quería comentar, saliendo de tu pregunta, pero continuando lo que decía Oscar, el otro día, y la pregunta que le hiciste a él,
hablando con Zaffaroni, vos que nombraste ahora la época del 30, Zaffaroni me decía, pero esto es aún peor, porque en el 30 los dueños de la Argentina eran propietarios de la tierra. Esta gente ni siquiera es propietaria de la tierra, es solo la timba financiera, defienden esos intereses. Por lo tanto, salvaguardas que aquel liberalismo del 30 tomaba porque eran propietarios de la tierra y no querían vender la patria porque iba contra sus propios intereses, la Argentina de hoy, Macri, no tiene no toma esas salvaguardas porque no tiene ninguna tierra que proteger. Por eso tenemos que estar alertas frente a esta intromisión del Fondo Monetario, la injerencia que el actual gobierno de Estados Unidos parece querer tener en la región y en Argentina, porque van por nuestros recursos naturales y hay un Mauricio Macri que no los resguarda en la forma que debería hacerlo. Y es un sistema que no solamente la justicia, sino que la parte del mercado, por ejemplo, hay un grupo de un puñadito así de banqueros que pueden voltear el país, voltear el sistema democrático, porque se ponen de acuerdo y te compran o te venden los dólares y hacen que quiebre un país. Bueno, pero estas son las medidas que implementó Macri. Endeudó el país, permitió la libre importación de bienes sin ninguna resguardo, sin ninguna protección, permitió el ingreso de capitales golondrinas, le pagó a los fondos buitres, se endeudó de manera descarada y él tiene la plata afuera, él y toda su familia tiene la plata afuera, en las guaridas fiscales, de manera que poco le interesa si la Argentina se va al abismo, porque sus recursos, él y todos sus ministros tienen la plata afuera. ¿Qué les interesa proteger y resguardar el patrimonio nacional si su patrimonio no tiene que ver nada con la Argentina? Por eso que estamos en manos de unos gobernantes que, reitero, son cínicos, hipócritas y piensan solo en sus intereses y en terminar lo que le queda del mandato saqueando al pueblo argentino y beneficiando a ese pequeño grupo de amigos y de familiares que están alrededor de él en el poder. Y un clima de crisis, un clima gris, oscuro, quizás para negro, ustedes traen un mensaje de esperanza. A los yucanos, ¿qué le dicen ustedes en este caso? ¿Qué mensaje le traen? Bueno, precisamente ese. Hoy queremos agradecer que el gobernador de la provincia nos recibió, estuvimos conversando con él, le hemos manifestado nuestra solidaridad y nuestro apoyo desde ya de los diputados y senadores que responden a Unidad Ciudadana con el reclamo de que los fondos extracoparticipables se le garanticen a la provincia de La Rioja, como se hizo durante todos los años que gobernaron Néstor y Cristino, para que La Rioja pueda estar en paz y pagar los sueldos de la administración pública y seguir funcionando. Y también sabemos que acá en La Rioja el apoyo mayoritario a Cristina Kirchner es igual que en todas las provincias argentinas, porque todos recuerdan todos los beneficios que tuvo La Rioja durante la gestión, en obras, en escuelas, en hospitales, en rutas, en obras hidráulicas, en gas, en cloacas. Todos recuerdan todo lo que nuestro gobierno le dieron a La Rioja y yo creo que eso hace que, bueno, La Rioja, como el resto del país, siga apoyando masiva y mayoritariamente a Cristina Kirchner. Diana, tu mensaje, por favor. Bueno, mi mensaje es similar. Vemos un sector del pueblo riojano que quiere militar en política, que quiere luchar para ganar las próximas elecciones porque consideran que es su propia instalación en la Casa Rosada, pero que comprende también que con un gobierno provincial solo no alcanza, que hay que ir por ocupar la Casa Rosada, y en ese esquema es que adhieren a esta Unidad Ciudadana que viene para quedarse, pero que es el punto de partida y no el punto de cierre a un gran frente nacional y popular que garantice que la Argentina vuelva a ser feliz.